tal? Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos una vez más a su noticiero 7 días en la técnica. Como siempre, llegando a ustedes con las noticias más importantes que han transcurrido durante la semana de la UTPL. Hoy en la entrevista de la semana nos acompaña Roberta Villalón, quien nos hablará sobre el primer Congreso Ecuatoriano sobre Salud y Migración. Demos paso a los titulares. Conferencia sobre inclusión en educación superior. 5 tips para innovar. Conferencia de la gestión local en el desarrollo territorial. Recursos tecnológicos y pedagógicos en la era digital. Minería responsable para el desarrollo. En nuestra universidad se llevó a cabo la conferencia Ambientes Inclusivos en las Instituciones, dictada por Nicolás Hoekstra, asesor de educación del Ministerio de Conocimiento y Talento Humano. Más adelante, los detalles. Fomentando los mecanismos de inclusión en la educación superior, el pasado miércoles 17 de febrero la UTPL contó con la visita de Nicolás Hoekstra, asesor de educación en temas de inclusión del Ministerio de Conocimiento y Talento Humano. El mismo que impartió una conferencia acerca de la importancia de crear ambientes inclusivos en las instituciones. A la ponencia asistieron docentes de la universidad, a quienes se les recalcó la importancia que representa brindar un trato adecuado a las personas que poseen alguna discapacidad o que pertenecen a alguna minoría étnica. Lo más importante es que las universidades están dispuestas a recibir estudiantes con discapacidad. Pero después de recibir los estudiantes, es muy importante la conversación, la colaboración entre la universidad y los estudiantes para ver cuáles son las estrategias que ellos pueden utilizar para tener, para recibir una educación mejor. Teniendo esa colaboración, es cómo vamos a llegar a la inclusión. En el marco de la visita de Hoekstra, también se desarrolló un foro con la participación de alumnos con capacidades especiales, en el que se expuso principalmente las diferentes experiencias de la vida académica de los participantes. La innovación local, la integración regional y la academia fueron los temas que se trataron en el foro internacional dictado en nuestra universidad. Veamos los detalles. Con la finalidad de debatir sobre la importancia que adquiere la innovación en la gestión local desde varias ópticas, el 19 de febrero se llevó a cabo en la Universidad Técnica Particular de Loja el foro La gestión local en el desarrollo territorial, elementos clave para el cambio y la innovación. Horacio Bellettini manifestó sobre los objetivos del evento. Buscamos promover procesos de desarrollo distintos, más innovadores, más inclusivos, más democráticos, prósperos. Y este es un desafío en nuestro país y creemos que, en línea con lo que nos acaba de compartir el señor rector, estos encuentros nos permiten dar pasos en esa dirección. Si vamos a emprender un camino, tenemos que saber a dónde vamos. Y por lo tanto, el objetivo tiene que estar claro. Porque sé que las acciones que debo realizar son para alcanzar ese objetivo. Por eso el cambio también tiene que tener una meta muy clara. La innovación también tiene que tener una meta y nos la tenemos que proponer porque de otra manera será imposible que se unan los esfuerzos locales para el territorio. El evento estuvo a cargo de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, Grupo Faro, Confederación Ecuatoriana de Organizaciones de la Sociedad Civil y UTPL, quienes se unieron para estar en la capacidad de abordar esta temática desde sus distintas posturas, academia, sociedad civil y Estado. En el evento se presentó el proyecto Innovación, una iniciativa de Grupo Faro que promueve el fortalecimiento de capacidades en los gobiernos locales municipales. ¿Qué es lo que nos invita a establecer un programa como Innovación? Creemos que son parte de las respuestas o que son espacios que contribuyen a enfrentar varios de los desafíos que vive nuestro país, que vive nuestra región, que vive nuestro planeta. Para mencionar algunos de esos desafíos, sabemos que Ecuador, América Latina, vive procesos de transformación dramática en su composición demográfica. Somos hoy día la región más urbanizada del mundo y lo vamos a hacer aún más en 30 años. Y esto supone desafíos tanto para la urbanidad, tanto para las zonas urbanas, como lograr producciones eficientes, inclusivas de servicios para las poblaciones crecientes que se asientan en los polos urbanos, pero también supone desafíos para la ruralidad. Cómo lograr flujos entre lo urbano y lo rural, tanto desde los recursos naturales, cuanto de las personas, de los conocimientos.
supone en definitiva la generación de un proceso de desarrollo inteligente. Por su parte, Lenin Parreño destacó el rol fundamental que asume la innovación en el desarrollo de una sociedad. La innovación es un tema fundamental para el desarrollo. Los problemas es probablemente la primera etapa para que se genere la innovación. La innovación debe atender los problemas del desarrollo, en buena parte. Y eso es lo que CAF procura. Procura encontrar nuevas ideas, nuevas formas, nuevas alternativas para que logren solucionar los problemas en el tiempo y que sean sostenibles a lo largo del mismo tiempo. Entonces, lo que buscamos es justamente que la innovación sea una parte de lo que los territorios, los países, las regiones lo incorporen como parte de su agenda para erradicar la pobreza. En días anteriores se desarrolló el Foro Minería Responsable para el Desarrollo, el mismo que abordó temas sobre buenas prácticas sociales y ambientales. Más adelante los detalles. Realmente la esperanza de cualquier evento es que produzca un resultado que satisfaga a todos. Esta es la frase con la que inició el primer Foro de Minería Responsable para el Desarrollo, el mismo que se efectuó el día miércoles 24 de febrero en la ciudad de Zamora, en las instalaciones del Centro Universitario UTPL. El evento estuvo a cargo de CIMA, Centro de Innovación y Desarrollo para la Industria y Minería, iniciativa de la UTPL, el cual es administrado por FEDES. Este foro se enfocó en brindar información y capacitación para la ciudadanía y actores que están de acuerdo o no con la actividad minera. La Universidad Técnica Particular de Loja, junto a la Embajada de Canadá, buscan espacios que permitan a la gente poder conocer los esfuerzos que se están haciendo por tratar de que la minería industrial pueda desarrollarse de una manera adecuada, y a la vez propender que la minería artesanal y pequeña minería que actualmente se están desarrollando en la provincia de Zamora Chinchipe puedan mejorar en sus procesos, prácticas y, en definitiva, en la utilización de recursos para mejorar su desarrollo. El gobierno de Canadá apoya el desarrollo de una industria minera responsable. Responsable con la sociedad, con la gente, con las comunidades. Responsable con el cumplimiento de las leyes locales y laborales, así con la seguridad ocupacional de sus trabajadores. Responsable con el cuidado y la conservación del ambiente. Por otro lado, Melissa Williams, consultora canadiense de Avanzar en Responsabilidad Social Corporativa para Minería, trató el tema del derecho al agua y cómo podemos responder a este privilegio con la participación comunitaria. Williams declaró: De hecho, estoy muy sorprendida. Ayer llegué aquí a la universidad y vi que realmente está en buen camino para preparar a la gente local para un desarrollo sostenible en la minería. En muchos lugares, las empresas mineras empiezan a trabajar y después está pensando de cómo podemos involucrar a la gente local y está buscando lugares como esta universidad para capacitar a la gente. Pero está haciendo eso en ese momento mucho más antes de las operaciones y yo creo que es una buena cosa y un buen paso para el éxito de desarrollo sostenible acá. Dado la gran convocatoria, CIMA desarrollará otro foro este mismo año en la provincia de El Oro. En nuestra cápsula de 5 tips en esta semana, Lenin Parreño nos habló sobre los pasos para innovar. La primera, pensar que ser pequeño significa una permanencia natural. Es decir, el pequeño tiene que soñar en ser grande. El segundo tip es rodearse de la mejor gente para resolver el problema. Y rodearse de la mejor gente no solamente es del que más sabe, sino el que está dispuesto a sacrificar su estatus por resolver el problema en favor del resto. El tercero tiene que ver con la capacidad de probar hasta lograrlo, y eso implica disciplina. El cuarto tiene que ver con el compromiso por el bien común. Muchas veces la gente piensa en innovar porque lo va a patentar y va a recibir regalías por ese invento. Los grandes inventos son bienes públicos, y eso es lo que hay que procurar, que lo que se innove sea un bien público.
Y el quinto tiene que ver con la capacidad de asociar a los actores que intervienen en el problema. Academia, sector público, sector privado, cooperación, organismos nacionales e internacionales. Amigos televidentes, es momento de ir a un corte comercial. Recuerde que puede enviarnos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico que aparece en pantalla. Ya volvemos. La Universidad Técnica Particular de Loja presenta la Biblioteca Básica de Autores Ecuatorianos, una colección de libros que recorre el proceso histórico del Ecuador desde el siglo XVII hasta la actualidad. Son 28 volúmenes que abordan el pensamiento de 121 escritores, con prólogos informativos preparados por críticos literarios, una selección de textos icónicos de cada autor y una biografía sobre su vida y obra. Circula todos los domingos con Diario El Comercio por $3.99. Materiales como plásticos, gasolina, cerámicas y cementos son elaborados a partir de procesos químicos. Sin alguien para diseñar las instalaciones para producirlos, la vida como la conoces no sería posible. La ingeniería química está presente en la petroquímica, alimentos y bebidas, textiles, papel, agroquímica, farmacéutica y minería. Colorantes y pigmentos, productos de higiene y limpieza, generación de energía limpia, y depuración de efluentes y residuos. ¿Quieres generar un cambio para el presente y el futuro? ¿Quieres un mundo para el bienestar de todos? Estudia una carrera transformadora de la realidad. Estudia Ingeniería Química. Alumnos de la modalidad abierta y a distancia de la Universidad Técnica Particular de Loja se reunieron con autoridades y docentes para conjuntamente presentar propuestas de mejoras académicas, sistema académico y participación en espacios estudiantiles. Tengo que agradecer que hayan venido porque, en definitiva, el escuchar a los estudiantes es nuestra alimentación. En los aranceles ya tenemos una propuesta conjunta, ya se presentó, ya se acordó hace casi 15 días e hicimos la propuesta al Consejo de Educación Superior, estamos esperando su respuesta. Rosario Rivas, vicerrectora de la modalidad abierta y a distancia, se comprometió a revisar de forma puntual las acciones de tutorías que realicen los docentes. La UTPL orientará a los jóvenes desde el primer momento que ingresan a la universidad para que asuman retos de estudio con responsabilidad, señaló. Al tiempo de indicar que siempre han ofrecido una educación oportuna y que seguirán buscando estrategias para no excluir a nadie de la educación superior. Por su parte, Mónica Bolaños, estudiante de Derecho de la UTPL, Centro Regional Quito, reconoció la apertura del rector de la universidad. Para llegar a acuerdos entre alumnos y autoridades de la UTPL, en este caso la apertura del señor rector, que fue la más importante, primero el haberle conocido y segundo cómo tomó todas nuestras inquietudes y todas las respuestas que nos dio según las preguntas que le seguíamos haciendo y cómo se iban a solucionar los distintos problemas de los estudiantes de modalidad a distancia. Karina Ponce, presidenta de la Federación de Estudiantes de la UTPL, se refirió a la representación estudiantil en la universidad. Consensuamos necesidades en común de los estudiantes de la abierta y de los estudiantes de la modalidad presencial que llegaban al fin de elegir la representación universal, es decir, de los estudiantes de la abierta como tal, que son estudiante puro de la abierta, y en la modalidad de estancia, como se ha venido trabajando, a excepción que estas no sean parlamentarias y al igual sean universales, con el objetivo que se descentralice más toda la toma de decisiones y todo el núcleo de la personería en caso de representante en la ciudad de Loja. Autoridades, docentes y alumnos planean futuras reuniones en pro de mejoras académicas.
¿Qué tal, amigos televidentes? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a la entrevista de la semana. En esta ocasión contamos con la presencia de la doctora Roberta Villalón. Ella es conferencista y parte del comité organizador del primer Congreso Ecuatoriano sobre Salud y Migración. Además, es profesora asociada y directora del Departamento de Sociología y Antropología de la Universidad de Saint John en Nueva York. Doctora, un gusto tenerla en este espacio. Bienvenida. Doctora, si bien los procesos migratorios son para muchas familias cambios positivos, para otras son cambios negativos por los diferentes efectos psicológicos, físicos y morales a los que se implica a los miembros del núcleo familiar. En este tema en específico, coméntenos cuál es la relación que existe entre salud y migración, que fue el tema del primer Congreso sobre Salud y Migración realizado en la ciudad de Loja. ¿Cómo no? Se ha estudiado, y fue la temática del Congreso, en comprender cómo los procesos migratorios afectan la salud de la familia y de los migrantes de por sí. Lo que se ha encontrado es que en general los migrantes se van desde su país o desde su ciudad de origen sanos y luego de pasar por el proceso migratorio comienzan a enfermarse por distintas circunstancias, por las dificultades de vivir en otra ciudad o en otro país, y también por generalmente las condiciones laborales y económicas difíciles en las que se encuentran. Esto genera cambios en la salud, cambios que en algunos casos son leves y en otros casos son más graves. Los que se afectan personalmente son los migrantes, pero los familiares de los que quedan atrás también se afectan más que nada en cuestiones psicológicas por la partida y la ruptura de la familia. Doctora, este tema no ha sido muy investigado y por eso nace precisamente este congreso. Coméntenos cuál fue el objetivo que persiguió. Muy bien. Existen sí investigaciones, no es que no hay nada escrito ni estudiado, pero en comparación con otras temáticas de salud es menor. Más que nada, las investigaciones que existen han sido locales o nacionales y están dentro de la medicina o dentro de otra área, más que nada la psicología. En este encuentro se intentó hacer una visión interdisciplinaria, incluyendo médicos, psicólogos, sociólogos, antropólogos, historiadores, etcétera, para comprender este fenómeno que es muy complejo y tiene distintas facetas. Como investigadora, usted ha desarrollado precisamente un proceso investigativo sobre esta temática en conjunto con el Hospital de la UTPL. Coméntenos cuáles son los resultados que hasta el momento tenemos. Muy bien. El proyecto que estamos realizando junto al Hospital de la UTPL intenta comprender esta relación entre migración y salud en una manera transnacional. El primer foco de atención es migrantes ecuatorianos que se han ido más que nada a España, Italia y Estados Unidos. Y estamos haciendo, por un lado, encuestas e entrevistas e historias de vida con migrantes para comprender, por un lado, la percepción que ellos han tenido del cambio de su salud y, por otro lado, comprender cómo es que se tiene que modificar la atención de salud médica y psicológica para esta población. Doctora, es importante que la gente lo conozca. Existen muchos factores que influyen en esta relación de la salud y la migración. ¿Quizá podemos destacar algunos? Sí. En primer término, se tiene que comprender que el proceso migratorio es un proceso estresante, es un proceso difícil, que va a generar problemas de salud y problemas psicológicos. Tener ya esto en cuenta va a preparar al migrante de otra manera. Luego es importante entender que las sensaciones que genera la partida y estar en una cultura diferente afectan cómo uno percibe su razón de ser en este mundo, ¿verdad? Los desafíos son muchos en general cuando uno se va a otro país. Las circunstancias de vida, la economía, las exigencias laborales estresan a la persona y la cansan bastante, y esto se juntan con distintas sensaciones, por un lado de culpa, de extrañar de donde uno está, de haber abandonado su lugar de origen, y las dificultades que se generan en entender este nuevo ambiente en el que se encuentran y en el que también hasta también tienen éxito. ¿El migrante puede prepararse para evitar estos efectos en específico? Yo creo que la información es importante,
que, uh-huh. que el migrante ya sepa que estas son algunas de las cosas que le pueden suceder. También estar preparado para entender a dónde y cómo puede ir a recibir asistencia por estos cambios de salud en distintos centros migratorios, centros de salud específicos para los migrantes, diferentes organizaciones no gubernamentales que existen en otros países y en otras ciudades que tratan estas temáticas. Y estar preparado a entender que lo que les está sucediendo no es ni extraño ni es algo malo, sino que es parte del proceso de haberse ido a otro lugar. Parte de los miembros de la familia cuando sucede la migración son los hijos que quedan en los países de origen. ¿Qué podemos recomendar para estos individuos en específico? Similar, ¿no? Es, parte es entender que esto casi seguro va a suceder. Que se vaya un familiar es difícil, es un proceso que se tiene que atravesar por distintas circunstancias económicas, inclusive por voluntad, y saber que tener estos sentimientos y esta sensación tal vez depresión, tal vez culpa, tristeza, cambios en el comportamiento debido como tal vez rebelarse porque se fue un miembro de la familia, de vuelta es normal, es parte del proceso y se tiene que entender y tratar, ¿no? De ir a buscar ayuda, centros de salud, centros psicológicos, va a ser bien a la persona que está sufriendo este tipo de padecimiento. Muchas gracias, doctora. Ha sido muy valiosa la información que nos ha brindado gracias el día de hoy. Con esto continuamos con más del Noticiero 7 Días en la Técnica. Siga siempre en nuestra compañía. Amigos televidentes, es momento de ir a una pausa publicitaria. Quédese con nosotros. Ya volvemos. La Universidad Técnica Particular de Loja presenta la Biblioteca Básica de Autores Ecuatorianos, una colección de libros que recorre el proceso histórico del Ecuador desde el siglo XVII hasta la actualidad. Son 28 volúmenes que abordan el pensamiento de 121 escritores, con prólogos informativos preparados por críticos literarios, una selección de textos icónicos de cada autor y una biografía sobre su vida y obra. Circula todos los domingos con Diario El Comercio por $3.99. Te invito a estudiar comunicación en la UTPL porque ser comunicador es ser capaz de gestionar estrategias de comunicación dentro de las instituciones. Te invito a estudiar comunicación social en la UTPL porque ser comunicador es ser gestor de procesos de cambios sociales. Te invito a estudiar comunicación en la UTPL, porque un comunicador social es un fiel testigo de los hechos que acontecen alrededor del mundo. Te invito a estudiar comunicación social en la UTPL, porque un comunicador está comprometido con la comunidad. En días anteriores tuvimos la visita de la doctora Carmen Lloret Catalá de la Universidad de Valencia, España, para impartir un curso sobre tecnologías educativas al personal docente de nuestra institución. La Dirección de Innovación, Formación y Evaluación Docente del Vicerrectorado Académico de la Universidad Técnica Particular de Loja, en el marco del programa de formación docente, dictó taller sobre recursos tecnológicos y pedagógicos en la era digital a profesores de nuestra institución. La doctora Carmen Lloret Catalá de la Universidad de Valencia, España, nos habló sobre las nuevas líneas de investigación y competencias digitales en la educación. La universidad está en un proceso de cambio porque a los alumnos el mercado laboral les exige lo que se llama competencias del siglo XXI, es decir, que sean más creativos, que trabajen de forma colaborativa, que sean más comunicativos. Y para ello nos ayuda mucho el tema de utilizar pedagogías activas y el uso de la tecnología, ¿vale? No la tecnología concebida como un fin, pero sí como una herramienta para favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Amigos televidentes, esto ha sido todo por hoy. Con esto damos fin a nuestro espacio informativo. Recuerde que puede visitarnos en nuestra página www.utpl.edu.es o vernos a través de nuestro canal de YouTube en www.youtube.com/UTPL o seguirnos a nuestro Twitter que aparece en pantalla. Les dejamos con el segmento UTPL en fotos. Hasta la próxima.